¿Alguna vez has sentido que tus emociones e impulsos tienen control sobre ti? ¿Se ha encontrado tomando decisiones impulsivas de las que luego se arrepiente? Si es así, comprender el concepto de autocontrol es crucial para ganar poder sobre tus acciones y lograr la realización personal. El autocontrol se refiere a la capacidad de regular los pensamientos, las emociones y los comportamientos de uno para lograr objetivos a largo plazo implica resistir la gratificación inmediata o las tentaciones a favor de opciones más beneficiosas. La investigación muestra que desarrollar el autocontrol no solo conduce a una mejor toma de decisiones, sino que también tiene una amplia gama de beneficios. Las personas con un fuerte autocontrol tienen más probabilidades de sobresalir académicamente, mantener relaciones saludables y experimentar niveles más altos de bienestar. Al aprovechar el poder del autocontrol, puede superar la procrastinación, resistir los hábitos poco saludables y mejorar su productividad general. Además, el autocontrol juega un papel vital en el crecimiento personal al permitir que las personas tomen decisiones conscientes que se alineen con sus valores y aspiraciones. Comprender la importancia de la autoconciencia es esencial para mejorar el autocontrol. La autoconciencia nos permite reconocer con precisión nuestros pensamientos, emociones y deseos en tiempo real. Al ser conscientes de nuestros estados internos, podemos identificar factores desencadenantes o situaciones que pueden desviarnos de nuestros objetivos a largo plazo. Esta mayor conciencia nos permite intervenir antes de actuar impulsivamente o involucrarnos en conductas destructivas. Estrategias como la meditación, Llevar un diario o buscar comentarios de otros pueden ayudar a cultivar este aspecto crítico del autocontrol. En conclusión, dominar el concepto de autocontrol empodera a las personas para hacerse cargo de sus vidas y tomar decisiones. Deliberadas que se alineen con sus deseos más profundos. Al desarrollar una fuerte autoconciencia e implementar estrategias efectivas para mejorar el autocontrol, puede liberar su fuerza interior y lograr un mayor éxito en varios aspectos de la vida. Entonces, ¿por qué conformarte con ser controlado por impulsos impulsivos cuando tienes el poder dentro de ti para ser el amo de tu propio destino? Adopte el concepto de autocontrol hoy y desbloquee su verdadero potencial. Capítulo 1. Comprender la importancia del autocontrol. Imagina estar en una situación de alta presión en la que todos a tu alrededor están perdiendo la calma pero tu autocontrol te permite mantener la calma y tomar decisiones racionales. El autocontrol y el control de los impulsos son habilidades cruciales que permiten a las personas resistirse a la gratificación inmediata y tomar decisiones basadas en objetivos a largo plazo. El aspecto psicológico del autocontrol implica la capacidad de regular los pensamientos, las emociones y los comportamientos de uno para lograr los resultados deseados. La investigación muestra que las personas con niveles más altos de autocontrol tienden a tener un mayor logro personal en varias áreas de la vida. El autocontrol juega un papel importante en el logro personal porque ayuda a las personas a superar obstáculos y perseverar hacia sus metas. Al resistir los impulsos impulsivos, las personas pueden priorizar tareas, establecer metas realistas y trabajar metódicamente para alcanzarlas. Por el contrario, Aquellos que carecen de autocontrol pueden sucumbir fácilmente a las distracciones o darse por vencidos cuando se enfrentan a desafíos. Por ejemplo, alguien con un fuerte autocontrol podría resistir la tentación de desplazarse por las redes sociales durante las horas de estudio mientras se concentra en completar las tareas. Además, el autocontrol tiene un profundo impacto en el bienestar mental. Al ejercer control sobre nuestros pensamientos y emociones, Podemos manejar eficazmente los niveles de estrés y mantener una mentalidad positiva incluso en situaciones difíciles. Los estudios han demostrado que las personas con niveles más altos de autocontrol experimentan niveles más bajos de ansiedad y depresión en comparación con aquellos que luchan con el control de los impulsos. Esto sugiere que practicar el autocontrol no solo conduce a una mejor salud mental, sino que también mejora el bienestar general. Además de su influencia en el logro personal y el bienestar mental, el desarrollo del autocontrol es fundamental para superar los malos hábitos. Ya sea para dejar de fumar o frenar los hábitos alimenticios poco saludables, ejercer el autocontrol es crucial para liberarse de los comportamientos perjudiciales. A través de la conciencia consciente y la toma de decisiones intencional, las personas pueden reemplazar gradualmente los hábitos destructivos con alternativas más saludables. Comprender la importancia del autocontrol es vital para lograr el éxito en muchos aspectos de la vida. Desarrollar la habilidad de controlar los impulsos permite a las personas resistirse a la gratificación inmediata, en busca de objetivos a largo plazo. Tiene un impacto positivo en el bienestar mental al reducir los niveles de ansiedad y depresión, al mismo tiempo que ayuda a las personas a superar los malos hábitos. Al aprovechar el poder del autocontrol, Puede navegar situaciones de alta presión con facilidad y lograr el crecimiento personal en todas las áreas de la vida. Capítulo 2 Los beneficios de desarrollar el autocontrol. Desarrollar un fuerte autocontrol se puede comparar con tener un músculo bien entrenado que le permita resistir la tentación y tomar mejores decisiones en situaciones difíciles. Cuando tienes un alto nivel de autocontrol, experimentas varios beneficios cognitivos. Las investigaciones han demostrado que las personas con un fuerte autocontrol han mejorado la capacidad de atención, la memoria y las habilidades de concentración. Esto significa que al desarrollar su autocontrol, puede mejorar su capacidad para concentrarse en las tareas que tiene entre manos y retener información de manera más efectiva. La gestión de los impulsos es otro beneficio clave de cultivar el autocontrol. Cuando se enfrentan a impulsos o deseos impulsivos, Aquellos con autocontrol desarrollado están mejor equipados para resistirlos. Esto lleva a tomar decisiones más conscientes en lugar de actuar por impulsos momentáneos. Al manejar estos impulsos de manera efectiva, puede evitar acciones potencialmente dañinas o lamentables y, en su lugar, optar por opciones que se alineen con sus objetivos y valores a largo plazo. Una mejor toma de decisiones es otra ventaja de tener un fuerte autocontrol. Con un mayor control sobre sus emociones y deseos, se vuelve menos susceptible a tomar decisiones impulsivas basadas únicamente en la gratificación temporal. En cambio, puede tomarse el tiempo para evaluar los pros y los contras de las diferentes opciones antes de llegar a una conclusión bien pensada. Este tipo de proceso de toma de decisiones a menudo conduce a resultados más favorables en varios aspectos de la vida. Además, Desarrollar el autocontrol contribuye a la estabilidad emocional. Las personas con niveles más altos de autocontrol tienden a experimentar niveles más bajos de estrés y ansiedad, ya que tienen la capacidad de regular sus emociones de manera efectiva. Es menos probable que se sientan abrumados por emociones negativas o que reaccionen impulsivamente debido a la ira o la frustración. Al mantener la estabilidad emocional a través del autocontrol, puede navegar situaciones desafiantes con compostura y resiliencia. Por último, el aumento de la productividad es el resultado directo de practicar el autocontrol en la vida diaria. Con un mayor control sobre las distracciones y las tentaciones, te concentras más en tus metas y prioridades. Este mayor nivel de disciplina le permite administrar su tiempo de manera eficiente y asignarlo a las actividades que más le importan. En última instancia, al aprovechar el autocontrol, puede desbloquear todo su potencial y lograr una mayor productividad tanto en el ámbito personal como en el profesional. Desarrollar el autocontrol ofrece numerosos beneficios que se extienden más allá de la mera fuerza de voluntad. Al fortalecer este músculo psicológico, puede experimentar beneficios cognitivos, manejar los impulsos de manera efectiva, tomar mejores decisiones, mantener la estabilidad emocional y aumentar la productividad. Incorporar el autocontrol en tu vida diaria te permite superar los desafíos con confianza y hacerte cargo de tu propio destino. Capítulo 3 El papel de la autoconciencia en el autocontrol. El cultivo de la autoconciencia juega un papel fundamental en la mejora de su capacidad para exhibir, moderación y tomar decisiones conscientes en situaciones desafiantes. Una forma de desarrollar la autoconciencia es a través de la práctica de la atención plena que consiste en llevar la atención al momento presente sin juzgar. Al practicar la atención plena, puede estar más en sintonía con sus pensamientos, emociones y sensaciones corporales, lo que le permite comprender mejor cómo influyen en su comportamiento y toma de decisiones. Cultivar la autocompasión es otro aspecto importante del desarrollo del autocontrol. Cuando te enfrentas a situaciones o tentaciones difíciles, es fácil ser duro contigo mismo y tener un diálogo interno negativo. Sin embargo, al practicar la autocompasión, puedes ofrecerte amabilidad y comprensión en su lugar. Esto ayuda a reducir los sentimientos de vergüenza o culpa que pueden obstaculizar su capacidad para ejercer el autocontrol. Las investigaciones han demostrado que las personas que son más compasivas consigo mismas pueden regular mejor sus emociones y resistir los comportamientos impulsivos. La autorreflexión también juega un papel crucial en el desarrollo del autocontrol. Tomarse el tiempo para reflexionar sobre experiencias pasadas le permite obtener información sobre sus patrones de comportamiento e identificar áreas de mejora. A través de la reflexión, puede descubrir motivaciones subyacentes o factores desencadenantes que contribuyen a las acciones impulsivas. Al aumentar su conocimiento de estos factores, puede trabajar de manera proactiva para cambiarlos y tomar decisiones más intencionales en el futuro. Otra estrategia efectiva para desarrollar el autocontrol es a través del autocontrol. Esto implica realizar un seguimiento de sus pensamientos, emociones y comportamientos en diferentes situaciones a lo largo del día. Al monitorearse regularmente, puede identificar patrones o desencadenantes que conducen a acciones impulsivas o pérdida de control. Además, el seguimiento del progreso a lo largo del tiempo puede motivar y reforzar los esfuerzos continuos para mejorar el autocontrol. En conclusión, la autoconciencia sirve como una poderosa herramienta para promover el control de los impulsos y la toma de decisiones consciente. La práctica de la atención plena mejora nuestra capacidad de permanecer presentes, haciéndonos menos propensos a sucumbir a la impulsividad. Cultivar la compasión hacia uno mismo fomenta una mentalidad positiva que apoya la moderación y el autocontrol. La autorreflexión nos ayuda a reconocer patrones y desencadenantes, lo que nos permite tomar decisiones intencionales en situaciones desafiantes. Finalmente, el autocontrol nos permite seguir nuestro progreso e identificar áreas de mejora. A través del desarrollo de la autoconciencia, podemos aprovechar nuestro poder sobre los impulsos y mejorar nuestra capacidad para ejercer el autocontrol. Capítulo 4. Estrategias para mejorar el autocontrol. Una estrategia efectiva para mejorar su capacidad de tomar decisiones conscientes en situaciones desafiantes es implementar técnicas y prácticas específicas. Por ejemplo, un estudio realizado en estudiantes universitarios encontró que aquellos que practicaban regularmente técnicas de atención plena, como ejercicios de meditación, podían aumentar significativamente sus habilidades de autorregulación. Esto llevó a mejorar el rendimiento académico y el bienestar general. Al practicar la atención plena, puede mejorar su autocontrol al volverse más consciente de sus pensamientos y emociones, lo que le permite tomar decisiones más deliberadas. Otra estrategia para mejorar el autocontrol es a través de una gestión eficaz del tiempo. Al establecer objetivos claros y priorizar tareas, puede administrar mejor su tiempo y evitar sentirse abrumado o sucumbir a las distracciones. Crear un cronograma o usar herramientas de productividad puede ayudarlo a mantenerse enfocado y motivado para lograr sus objetivos. Al administrar eficazmente su tiempo, está ejerciendo control sobre cómo lo gasta lo que contribuye a desarrollar un autocontrol más fuerte. La reestructuración cognitiva es otra técnica que puede mejorar mucho el autocontrol. Implica desafiar los pensamientos negativos o irracionales y reemplazarlos por pensamientos positivos y racionales. Al cuestionar activamente la validez de nuestras creencias y reformular nuestras perspectivas, podemos obtener un mayor control sobre nuestras reacciones y comportamientos. La reestructuración cognitiva nos ayuda a ser más resilientes frente a situaciones difíciles al fomentar patrones de pensamiento adaptativo. Por último, tener socios responsables puede ser beneficioso para mejorar el autocontrol. Estas son personas que nos hacen responsables de nuestras acciones y brindan apoyo cuando es necesario. Al compartir nuestras metas con otra persona que también quiere desarrollar sus propias habilidades de autocontrol, Creamos un sentido de compromiso mutuo que nos motiva a seguir por el buen camino. Hay varias estrategias que pueden ayudar a mejorar el autocontrol, practicar técnicas de atención plena como ejercicios de meditación, gestionar eficazmente el tiempo mediante el establecimiento de objetivos y la priorización, participar en la reestructuración cognitiva desafiando los pensamientos negativos, y buscar socios responsables que brinden apoyo y motivación. Al incorporar estas técnicas en su vida, podrá mejorar su capacidad para tomar decisiones conscientes, incluso en situaciones difíciles, lo que le permitirá lograr sus objetivos y afirmar el control sobre su propia vida. Capítulo 5 El vínculo entre el autocontrol y el crecimiento personal. Mejorar su capacidad para tomar decisiones conscientes en situaciones desafiantes puede conducir al crecimiento personal y una sensación de empoderamiento. El autocontrol juega un papel crucial en el logro personal, ya que te permite resistir las tentaciones inmediatas y mantenerte enfocado en las metas a largo plazo. Al practicar el autocontrol, es más probable que participe en comportamientos que promuevan la superación personal y el desarrollo personal. El autocontrol está estrechamente relacionado con el logro de objetivos. Cuando tiene la disciplina para retrasar la gratificación y tomar decisiones bien pensadas, está mejor equipado para perseguir objetivos que requieren tiempo y esfuerzo. Por ejemplo, si su objetivo es perder peso, el autocontrol le ayuda a resistir las elecciones de alimentos poco saludables y a seguir una dieta equilibrada. Le permite priorizar la salud a largo plazo sobre la indulgencia a corto plazo, lo que en última instancia conduce a cambios positivos en su bienestar físico. Además, el autocontrol fomenta la transformación personal al permitirte liberarte de hábitos o patrones de conducta destructivos. Le otorga la capacidad de elegir conscientemente acciones alternativas que se alinean con los resultados deseados. A través de la práctica constante del autocontrol, puede superar las adicciones, manejar los impulsos de manera efectiva y crear un cambio duradero en varias áreas de su vida. Además, Cultivar el autocontrol apoya el crecimiento personal al inculcar disciplina y resiliencia dentro de ti mismo. Cuando se enfrentan a desafíos o contratiempos en el camino, es más probable que las personas con un fuerte autocontrol perseveren en lugar de darse por vencidos fácilmente. Esta determinación alimenta la mejora continua y los impulsa hacia sus objetivos. Al ejercitar la moderación en situaciones difíciles, Obtienen experiencias valiosas que contribuyen no solo a sus logros, sino también al desarrollo general de su carácter. Desarrollar el autocontrol tiene implicaciones significativas para el crecimiento personal y el empoderamiento. Ayuda a lograr objetivos al resistir la gratificación instantánea y mantenerse enfocado en aspiraciones a largo plazo. Además, facilita la transformación personal rompiendo patrones de comportamiento nocivos y fomentando la toma de Decisiones conscientes. Por último, cultiva la disciplina y la resiliencia necesarias para superar los desafíos en el camino de la superación personal. Al aprovechar el poder del autocontrol, puede desbloquear su potencial y embarcarse en un viaje de desarrollo y logro personal. Capítulo 6. ¿Cómo el autocontrol afecta las relaciones? Ahora que hemos explorado el vínculo entre el autocontrol y el crecimiento personal, Profundicemos en cómo el autocontrol afecta las relaciones. Desarrollar el autocontrol no solo beneficia nuestro crecimiento individual, sino que también tiene un profundo impacto en nuestras interacciones con los demás. La construcción de confianza es un aspecto crucial afectado por el autocontrol. Cuando ejercitamos la moderación y actuamos con serenidad, es más fácil que los demás confíen en nosotros. Al demostrar un autocontrol constante, Demostramos que somos confiables y capaces de tomar decisiones bien pensadas. La resolución de conflictos es otra área donde el autocontrol juega un papel vital. Cuando nos enfrentamos a conflictos en las relaciones, practicar el autocontrol nos permite abordar la situación con serenidad y racionalidad. En lugar de reaccionar de manera impulsiva o agresiva, podemos dar un paso atrás, considerar diferentes perspectivas y encontrar soluciones constructivas. Esta capacidad de controlar nuestras emociones durante los conflictos contribuye a relaciones más sanas y sostenibles. Las habilidades de comunicación efectiva también están estrechamente relacionadas con el autocontrol. Cuando tenemos un buen control sobre nuestros impulsos y emociones, se vuelve más fácil expresarnos con claridad y escuchar atentamente a los demás sin interrupciones ni actitudes defensivas. El autocontrol nos permite estar presentes en las conversaciones sin sentirnos abrumados por reacciones impulsivas o distracciones. Como resultado, nuestra comunicación se vuelve más efectiva, lo que conduce a una mejor comprensión y conexiones más profundas. El autocontrol también juega un papel esencial en el establecimiento de la intimidad emocional mientras se mantienen los límites dentro de las relaciones. La intimidad emocional requiere vulnerabilidad y confianza, que pueden fomentarse mediante la expresión controlada de las emociones. Al ejercer el autocontrol al compartir experiencias o sentimientos personales, nos damos tiempo para evaluar la idoneidad de compartir ciertos detalles respetando tanto nuestros propios límites como los de nuestra pareja. El desarrollo del autocontrol tiene efectos de largo alcance en nuestras relaciones. Mejora los esfuerzos de construcción de confianza al demostrar confiabilidad y consistencia en el comportamiento. Nos equipa con las herramientas necesarias para la resolución de conflictos a través de la toma de decisiones racionales en lugar de reacciones impulsivas. Además, mejora las habilidades de comunicación al permitirnos expresarnos de manera efectiva mientras escuchamos activamente a los demás. Por último, el autocontrol permite el establecimiento de una intimidad emocional respetando los límites dentro de las relaciones. Al practicar el autocontrol, nos capacitamos para crear conexiones más sanas y satisfactorias con los demás. Capítulo 7. Manejo del estrés a través del autocontrol. A pesar de nuestros mejores esfuerzos, el estrés tiene una forma furtiva de colarse en nuestras vidas y causar estragos en nuestro bienestar puede dejarnos sintiéndonos abrumados, ansiosos e incapaces de hacer frente a las exigencias de la vida diaria. Sin embargo, al practicar el autocontrol e implementar técnicas efectivas de manejo del estrés, tenemos el poder de recuperar el control sobre nuestras emociones y reducir el impacto del estrés en nuestras vidas. Una herramienta poderosa para manejar la ansiedad es desarrollar habilidades de afrontamiento. Las habilidades de afrontamiento son estrategias que nos ayudan a lidiar con situaciones estresantes de una manera saludable y productiva. Estas habilidades pueden incluir ejercicios de respiración profunda, llevar un diario o buscar el apoyo de sus seres queridos. Al participar activamente en estas prácticas, podemos calmar nuestras mentes y redirigir nuestro enfoque lejos de los factores estresantes. Otra técnica efectiva para manejar el estrés es la práctica de la atención plena. La atención plena implica llevar la atención al momento presente sin juzgar ni apegarse a los pensamientos o sentimientos. Practicando mindfulness regularmente a través de técnicas como la meditación o el yoga, podemos entrenarnos para ser más conscientes de cómo nos afecta el estrés física y emocionalmente. Esta mayor autoconciencia nos permite responder al estrés de una manera más controlada en lugar de reaccionar impulsivamente. Además de las habilidades de afrontamiento y las prácticas de atención plena, los ejercicios de relajación también pueden ser beneficiosos para controlar el estrés. Estos ejercicios incluyen actividades como relajación muscular progresiva o visualización guiada que ayudan a relajar tanto la mente como el cuerpo. Al participar intencionalmente en estos ejercicios cuando nos sentimos estresados o abrumados, activamos la respuesta de relajación del cuerpo que contrarresta los efectos del estrés crónico. Manejar el estrés a través del autocontrol es esencial para mantener una sensación de bienestar en nuestras vidas. Al incorporar habilidades de afrontamiento, prácticas de atención plena y ejercicios de relajación en nuestras rutinas diarias, nos capacitamos con herramientas que nos permiten manejar la ansiedad de manera efectiva y reducir el impacto negativo del estrés en nuestra salud en general. Así que tome el control de su bienestar hoy mismo implementando estas técnicas y recupere el control de su vida. Capítulo 8: Resistir la tentación y gratificación instantánea. Resistir la tentación y la gratificación instantánea requiere disciplina y fuerza de voluntad para superar el. Atractivo de las recompensas inmediatas. Es una batalla entre nuestros deseos a corto plazo y nuestras metas a largo plazo. Las investigaciones han demostrado que las personas que tienen un mayor nivel de autocontrol tienen más probabilidades de resistir la tentación y retrasar la gratificación. Esta capacidad de autorregularse es crucial para lograr el éxito en varios aspectos de la vida, incluidas las relaciones personales, la estabilidad financiera y el bienestar general. La autorregulación juega un papel importante en resistir la tentación. Implica el esfuerzo consciente de controlar los propios impulsos y emociones para tomar decisiones racionales. Al practicar el autocontrol, las personas pueden resistir la tentación de ceder a la satisfacción inmediata, sabiendo que las recompensas tardías a menudo traen mayores beneficios. Por ejemplo, Alguien que resiste la tentación de permitirse la elección de alimentos poco saludables puede experimentar una mejor salud física con el tiempo. El control de los impulsos es otro factor clave para resistir las tentaciones y la gratificación instantánea. Se refiere a la capacidad de pensar antes de actuar por un impulso o deseo. Las personas con un fuerte control de los impulsos pueden hacer una pausa por un momento. Evaluar las posibles consecuencias de sus acciones y elegir un curso de acción que se alinee con sus objetivos, a largo plazo en lugar de sucumbir a los deseos momentáneos. La satisfacción instantánea puede proporcionar un placer temporal, pero a menudo dificulta el progreso a largo plazo hacia nuestros objetivos. Al desarrollar autocontrol y resistir las tentaciones, ganamos poder sobre nuestras propias acciones y elecciones. Este poder genera una sensación de empoderamiento cuando nos damos cuenta de que no estamos controlados por nuestros impulsos, sino que tenemos la capacidad de dar forma a nuestro propio destino. Así que la próxima vez que te encuentres frente a una elección tentadora o anheles una gratificación instantánea, recuerda tus objetivos a largo plazo y ejercita tu fuerza de voluntad para resistir esos placeres de corta duración. Resistir la tentación requiere autorregulación control de los impulsos, disciplina y fuerza de voluntad. Se trata de elegir conscientemente las recompensas retrasadas en lugar de la satisfacción instantánea en aras, de lograr objetivos a largo plazo. Al ejercer estas cualidades de manera constante, las personas adquieren poder sobre sus propias acciones y elecciones, lo que les lleva al crecimiento y al éxito personal. Entonces, acepte el desafío de resistir la tentación, sabiendo que las recompensas que vienen con la gratificación retrasada superan con creces el placer fugaz de la satisfacción instantánea. Capítulo 9. El impacto del autocontrol en la toma de decisiones. La capacidad de autorregularse y tomar decisiones racionales es crucial para lograr el éxito, ya que afecta nuestro proceso de toma de decisiones. Un aspecto del autocontrol que juega un papel fundamental en la toma de decisiones es el control de los impulsos. Cuando tenemos un fuerte control de los impulsos, somos más capaces de resistir la gratificación inmediata y tomar decisiones que se alineen con nuestras metas a largo plazo. Las investigaciones han demostrado que las personas con altos niveles de autocontrol tienden a tener mejores resultados en varias áreas de la vida, como la salud, las finanzas y las relaciones. La toma de decisiones racional se basa en la capacidad de evaluar las opciones de manera objetiva y sopesar. Las posibles consecuencias. Aquellos con niveles más altos de autocontrol son más propensos a participar en este tipo de proceso de toma de decisiones. Pueden dejar de lado sus deseos o emociones inmediatos y considerar las implicaciones a largo plazo de sus elecciones. Al utilizar procesos cognitivos como el razonamiento y el pensamiento crítico, las personas con autocontrol pueden tomar decisiones que se alineen con sus valores y promuevan su bienestar general. Otro factor importante en el que influye el autocontrol es la inteligencia emocional. La inteligencia emocional se refiere a la capacidad de comprender y manejar las propias emociones, así como reconocer y empatizar con las emociones de los demás. El autocontrol juega un papel importante en la regulación de nuestras respuestas emocionales, lo que nos permite responder de manera reflexiva en lugar de impulsivamente. Esto nos permite navegar las interacciones sociales de manera más efectiva y tomar decisiones basadas en la empatía en lugar de únicamente en deseos o prejuicios personales. La autodisciplina también contribuye significativamente a la toma de decisiones efectiva. Implica establecer metas, Establecer rutinas. Administrar el tiempo sabiamente y apegarse a los compromisos a pesar de las distracciones o tentaciones en el camino. Las personas que poseen altos niveles de autodisciplina son más propensas a priorizar los beneficios a largo plazo sobre los placeres a corto plazo al tomar decisiones. Pueden resistir los impulsos impulsivos porque entienden el valor de la gratificación retrasada. El impacto del autocontrol en la toma de decisiones no se puede subestimar cuando se trata de lograr el éxito, en varios aspectos de la vida. El control de los impulsos permite a las personas resistirse a la gratificación instantánea y tomar decisiones, que se alineen con sus objetivos a largo plazo. La toma de decisiones racional implica evaluar las opciones de manera objetiva y considerar las posibles consecuencias. La inteligencia emocional se ve potenciada por el autocontrol ya que permite a las personas regular sus respuestas emocionales y tomar decisiones basadas en la empatía. Por último, la autodisciplina juega un papel vital al priorizar los beneficios a largo plazo sobre los deseos inmediatos. Al cultivar el autocontrol, podemos mejorar nuestras habilidades para tomar decisiones y, en última instancia, lograr un mayor éxito en la vida. Capítulo 10. Desarrollando disciplina para un autocontrol más fuerte. Para desarrollar un autocontrol más fuerte, puedes cultivar la disciplina en tu vida diaria. Desarrollar hábitos es clave para desarrollar la autodisciplina. Al practicar constantemente ciertos comportamientos, estos se arraigan y son más fáciles de mantener con el tiempo. Comience con metas pequeñas y alcanzables que se alineen con su visión general de sí mismo. Por ejemplo, si desea mejorar su condición física, Comprométase a hacer ejercicio durante 30 minutos todos los días. A medida que cumpla con este compromiso de manera constante, se convertirá en un hábito que fortalecerá su autocontrol. Mantener el enfoque es otro aspecto importante de cultivar la autodisciplina. En nuestro mundo moderno lleno de distracciones, mantenerse enfocado en las tareas a mano puede ser un desafío. Sin embargo, al implementar estrategias como establecer objetivos claros y eliminar distracciones externas, como apagar las notificaciones en su teléfono o trabajar en un ambiente tranquilo, puede mejorar su capacidad para mantenerse enfocado y resistir las tentaciones que pueden obstaculizar su progreso. Superar los obstáculos es una parte inevitable del viaje hacia el desarrollo de un fuerte autocontrol. Es importante anticipar los desafíos potenciales y tener estrategias para superarlos. Por ejemplo, si está tratando de reducir el consumo de refrigerios poco saludables pero se le antojan durante los momentos, de estrés o aburrimiento, busque actividades alternativas que le brinden una satisfacción similar sin comprometer su objetivo. Esto podría incluir dedicarse a un pasatiempo o salir a caminar cuando se presenten los antojos. Mejorar las habilidades de toma de decisiones también es crucial para fortalecer el autocontrol. Cuando se enfrente a opciones que puedan poner a prueba su disciplina, tómese un momento para evaluar las posibles consecuencias de cada opción y considere si se alinea con sus objetivos a largo plazo. Desarrollar la capacidad de tomar decisiones informadas basadas en el pensamiento racional en lugar de los deseos impulsivos contribuirá en gran medida a desarrollar un autocontrol más fuerte. Al incorporar activamente estas estrategias en su vida diaria, puede cultivar la disciplina y en última instancia, fortalecer su autocontrol. Desarrollar hábitos a través de la práctica constante, mantener el enfoque en medio de las distracciones, superar los obstáculos al estar preparado y ser proactivo, así como mejorar las habilidades para la toma de decisiones son pasos esenciales en este viaje de empoderamiento. Recuerde, el poder para lograr un autocontrol más fuerte está en sus manos y, al adoptar la disciplina, puede desbloquear todo su potencial y crear una vida que se alinee con sus deseos más profundos. Capítulo 11. Superación de impulsos e instintos. Superar los impulsos e instintos puede ser un desafío, pero vale la pena el esfuerzo, ya que los estudios muestran que las personas que manejan con éxito sus impulsos tienen más probabilidades de lograr sus objetivos a largo plazo. Controlar los impulsos y manejar los instintos requiere un alto nivel de autocontrol, que es la capacidad de resistir los deseos inmediatos para lograr mayores recompensas en el futuro. Se trata de tomar decisiones conscientes en lugar de actuar por impulso. La investigación ha encontrado que las personas con un fuerte control de los impulsos tienden a tener un mejor rendimiento académico, relaciones más sanas y niveles más altos de satisfacción general en la vida. Resistir los deseos y practicar el control de los impulsos puede ser difícil porque nuestros cerebros están conectados para la gratificación instantánea. Evolutivamente hablando, nuestros ancestros tuvieron que actuar rápidamente para sobrevivir a las amenazas o asegurar los recursos. Estos instintos de supervivencia aún hoy pueden influir en nuestro comportamiento, llevándonos a ceder a acciones impulsivas sin considerar las consecuencias. Sin embargo, al reconocer estas inclinaciones naturales y trabajar activamente para superarlas, podemos desarrollar un autocontrol más fuerte. Una estrategia eficaz para superar los impulsos es hacer una pausa antes de actuar sobre ellos. Tomar un momento para reflexionar sobre los posibles resultados de nuestras acciones nos permite tomar decisiones más racionales en lugar de sucumbir a los deseos inmediatos. Además, Establecer metas específicas y crear un plan para lograrlas ayuda a fortalecer el autocontrol al proporcionar una dirección clara para nuestras acciones. Otra técnica útil es la distracción. Cuando te enfrentas a un impulso o deseo tentador, redirigir tu atención hacia otra cosa puede ayudar a debilitar su poder sobre ti. Participar en actividades que requieren enfoque o concentración desvía su mente de la gratificación inmediata y le da tiempo para recuperar el control de sus impulsos. Desarrollar un fuerte autocontrol implica superar los impulsos y manejar los instintos de manera efectiva. Al resistir los deseos a través de técnicas como hacer una pausa antes de actuar y usar distracciones, las personas pueden mejorar sus habilidades de control de impulsos. Esto no solo conduce a un mejor logro de objetivos a largo plazo, sino que también mejora varios aspectos de la vida como el rendimiento académico y la satisfacción de las relaciones. Así que acepta el desafío de controlar tus impulsos y manejar tus instintos, ya que en última instancia te permitirá lograr el éxito que deseas. Capítulo 12. Los beneficios a largo plazo del autocontrol. Dominar el arte del autocontrol puede desbloquear un mundo de recompensas duraderas y allanar el camino para un futuro lleno de éxito y satisfacción. Cuando posee autocontrol, tiene el poder de enfrentar los desafíos de la vida con delicadeza, lo que en última instancia conduce a un mayor bienestar psicológico. Al resistir las urgencias e impulsos inmediatos, desarrolla resiliencia emocional y fuerza interior. Esto le permite manejar el estrés de manera más efectiva, lo que lleva a una mejor salud mental y felicidad general. Además de mejorar su bienestar psicológico, Practicar el autocontrol también contribuye a la estabilidad financiera. La capacidad de retrasar la gratificación le permite resistir los gastos impulsivos o las indulgencias innecesarias. En su lugar, puede concentrarse en ahorrar dinero y tomar decisiones financieras sabias para su futuro. Con el tiempo, este enfoque disciplinado puede conducir a una mayor acumulación de riqueza y seguridad financiera. Otra área en la que el autocontrol produce beneficios significativos es la salud y el estado físico. Al ejercer moderación cuando se trata de alimentos poco saludables o comportamientos sedentarios, puede mantener un estilo de vida más saludable. El ejercicio regular se vuelve más fácil a medida que desarrolla el hábito de la autodisciplina, lo que lleva a mejorar el bienestar físico y la longevidad. Además, Tener un control sobre tus hábitos alimenticios puede prevenir el aumento de peso y reducir el riesgo de enfermedades crónicas como la diabetes o enfermedades del corazón. El autocontrol también es crucial para el éxito profesional. Le permite priorizar tareas de manera efectiva, administrar el tiempo de manera eficiente y mantenerse enfocado en objetivos a largo plazo en lugar de distraerse con placeres o tentaciones a corto plazo. Al ejercer moderación en el lugar de trabajo. ¿Cómo evitar los chismes de la oficina o controlar las emociones negativas durante situaciones difíciles? Se establece como una persona confiable y confiable. Estas cualidades son muy valoradas por los empleadores y pueden abrir las puertas a oportunidades de desarrollo profesional. La toma de decisiones mejorada es otro resultado valioso de dominar el autocontrol. Cuando se enfrenta a decisiones difíciles o dilemas que requieren una cuidadosa consideración, tener autocontrol le ayuda a pensar racionalmente en lugar de dejarse llevar por emociones impulsivas o presiones externas. Esto conduce a un mejor juicio y resultados en varios aspectos de la vida, desde las relaciones personales hasta los esfuerzos profesionales. Al aprovechar el poder del autocontrol, puede tomar decisiones informadas que se alineen con sus objetivos y valores a largo plazo. Desarrollar el autocontrol es una herramienta poderosa que desbloquea numerosos beneficios en varias áreas de la vida. Desde mejorar el bienestar psicológico hasta lograr la estabilidad financiera, mantener una buena salud y estado físico, tener éxito profesional y tomar mejores decisiones. Las recompensas son abundantes. Al cultivar la autodisciplina y resistir la gratificación inmediata, prepara el camino para un futuro lleno de éxito y satisfacción. Así que abrace el poder del autocontrol y desbloquee su camino hacia una vida más empoderada y satisfactoria. Capítulo 13. Mantener hábitos saludables a través del autocontrol. Ahora que comprende los beneficios a largo plazo del autocontrol, es hora de explorar cómo puede mantener hábitos saludables a través del autocontrol. No basta con tener motivación necesita desarrollar hábitos que respalden sus objetivos y superar los desafíos que se le presenten. Esto requiere mantenerse constante y cultivar la autodisciplina. Para mantener la motivación, es importante establecer objetivos claros y recordar por qué son importantes para usted. Cuando tienes un fuerte sentido de propósito, se vuelve más fácil mantenerte enfocado y disciplinado. Además, Dividir sus objetivos en tareas más pequeñas y alcanzables puede ayudar a mantener la motivación al proporcionar una sensación de progreso en el camino. Desarrollar hábitos es crucial para mantener comportamientos saludables a largo plazo. Los hábitos son acciones automáticas que requieren menos esfuerzo consciente a lo largo del tiempo, lo que las hace más fáciles de mantener. Al incorporar hábitos saludables en su rutina diaria, cómo hacer ejercicio regularmente o comer comidas nutritivas, puede asegurarse de que estos comportamientos se conviertan en una segunda naturaleza. Superar los desafíos es una parte inevitable de cualquier viaje hacia la superación personal. Sin embargo, con el autocontrol de su lado, puede navegar a través de estos obstáculos de manera más efectiva. Cultivar la resiliencia y una mentalidad positiva te permitirá recuperarte de los reveses y seguir avanzando. Hacia tus objetivos. Ser constante es clave cuando se trata de mantener hábitos saludables a través del autocontrol. La consistencia permite un progreso constante y previene lapsos que pueden descarrilar sus esfuerzos. Al crear un horario o una rutina que priorice sus actividades relacionadas con la salud, como reservar momentos específicos para el ejercicio o la preparación de comidas, puede establecer un ritmo que apoye la consistencia. Mantener hábitos saludables a través del autocontrol requiere mantener la motivación, desarrollar hábitos, superar desafíos, mantenerse constante y cultivar la autodisciplina. Al establecer objetivos claros y recordar su importancia, desarrollar hábitos sostenibles, superar obstáculos con resiliencia y positividad mientras se mantiene constante en sus esfuerzos, sin duda logrará el éxito en el logro y mantenimiento de los comportamientos saludables deseados. Recuerda, el poder viene del interior y el autocontrol es la clave para desbloquearlo. Capítulo 14. Reconocimiento y manejo de desencadenantes. Tómese un momento para reflexionar sobre los desencadenantes que pueden descarrilar su progreso y aprenda. Estrategias efectivas para manejarlos. Identificar los factores desencadenantes es un paso esencial para mantener el autocontrol y lograr sus objetivos. Los desencadenantes pueden ser señales externas como ciertas personas, lugares o situaciones que provocan un comportamiento impulsivo. También pueden ser señales internas, como emociones o pensamientos que conducen a la toma de decisiones irracionales. Al comprender sus factores desencadenantes, obtiene poder sobre ellos y puede desarrollar estrategias de afrontamiento para superar su influencia. Uno de los primeros pasos para manejar los factores desencadenantes es tomar conciencia de ellos. Preste atención a los patrones de su comportamiento y las circunstancias que a menudo conducen a la pérdida del autocontrol. ¿Es estrés en el trabajo? Luchas con los refrigerios nocturnos cuando te sientes aburrido o solo. Una vez que identifique estos desencadenantes, puede comenzar a implementar técnicas específicas para administrarlos de manera efectiva. Las estrategias de afrontamiento juegan un papel vital en el mantenimiento del autocontrol cuando se enfrentan a... Situaciones desencadenantes. En lugar de ceder a los impulsos de inmediato, intente usar técnicas como ejercicios de respiración profunda o participar en actividades que distraigan su mente del desencadenante. Encontrar alternativas saludables o salidas para las emociones negativas puede ayudarlo a redirigir su enfoque y prevenir acciones impulsivas. Otro aspecto importante de la gestión de los factores desencadenantes es comprender sus causas subyacentes. Los desencadenantes a menudo tienen sus raíces en experiencias pasadas o comportamientos aprendidos. Al explorar las razones detrás de estos factores desencadenantes, obtiene una visión de sí mismo y puede abordar cualquier problema no resuelto que pueda estar contribuyendo al comportamiento impulsivo. Este proceso de autorreflexión le permite desarrollar técnicas de autocontrol a largo plazo diseñadas específicamente para manejar esos factores desencadenantes. Reconocer y manejar los factores desencadenantes es crucial para mantener el autocontrol y lograr sus objetivos. Al identificar las señales desencadenantes tanto externas como internas, implementar estrategias de afrontamiento durante las situaciones desencadenantes, comprender las causas fundamentales detrás de estos desencadenantes y desarrollar técnicas personalizadas para superarlos, se fortalece a sí mismo con un mayor control sobre sus acciones. Recuerde, el verdadero poder radica no solo en tener control sobre los demás, sino también en tener control sobre uno mismo, y al dominar el autocontrol, puede desbloquear todo su potencial para el éxito. Capítulo 15. Autocontrol y regulación emocional. Para manejar sus emociones de manera efectiva y mantener el control, es importante comprender cómo funcionan juntos el autocontrol y la regulación emocional. La inteligencia emocional juega un papel crucial en este proceso. Se refiere a la capacidad de reconocer, comprender y manejar las propias emociones y las de los demás. Al desarrollar la inteligencia emocional, puede mejorar su autocontrol y tomar mejores decisiones. El control de los impulsos es un aspecto clave del autocontrol y la regulación emocional implica resistirse a la gratificación inmediata o reacciones impulsivas cuando se enfrenta a situaciones desafiantes. Al practicar técnicas de control de impulsos, como la respiración profunda o contar hasta 10 antes de responder, puede darse tiempo para pensar racionalmente en lugar de reaccionar impulsivamente basándose únicamente en la emoción. Esto le permite ejercer un mayor autocontrol sobre sus acciones y respuestas. Las técnicas de autorregulación también juegan un papel vital en el mantenimiento del autocontrol y el equilibrio emocional. Estas técnicas involucran el manejo activo de sus pensamientos, sentimientos y comportamientos para lograr los resultados deseados. Los ejemplos de técnicas de autorregulación incluyen la meditación consciente, escribir un diario o buscar apoyo social. Al incorporar estas prácticas en su rutina diaria, puede desarrollar habilidades de autocontrol más sólidas y regular sus emociones de manera efectiva. La relación entre el autocontrol y la salud mental no debe pasarse por alto. La investigación ha demostrado que las personas con niveles más altos de autocontrol tienden a experimentar mejores resultados de salud mental. Es más probable que tengan niveles más bajos de estrés, ansiedad, Depresión y problemas de adicción en comparación con aquellos con habilidades de autocontrol más débiles. El autocontrol permite a las personas tomar decisiones más saludables al considerar las consecuencias a largo plazo en lugar de sucumbir a los impulsos inmediatos. Comprender la conexión entre la inteligencia emocional, las técnicas de control de impulsos, las estrategias de autorregulación y los resultados de salud mental es esencial para dominar el concepto de autocontrol. Al cultivar la inteligencia emocional a través del reconocimiento y manejo efectivo de las emociones mientras se practican técnicas de control de impulsos como la respiración profunda o contar antes de reaccionar impulsivamente, junto con el empleo de diversas formas de métodos efectivos de autorregulación como la meditación consciente o la búsqueda de apoyo social, se ayudará a mantener autocontrol y tomar mejores decisiones en todos los aspectos de la vida. Desarrollar fuertes habilidades de autocontrol no solo conduce a una mejor salud mental, sino que también mejora su bienestar general. Capítulo 16. Desarrollar resiliencia a través del autocontrol. Puedes convertirte en un superhéroe de la estabilidad emocional construyendo resiliencia a través del poder del autocontrol. Desarrollar resiliencia es crucial para navegar a través de los desafíos y contratiempos de la vida y el autocontrol juega un papel vital en este proceso. Al practicar ejercicios y técnicas de autocontrol, puede fortalecer su capacidad para regular sus emociones, tomar mejores decisiones y, en última instancia, aumentar su autoestima. Una forma efectiva de desarrollar la resiliencia a través del autocontrol es haciendo ejercicio regularmente. La actividad física no solo mejora su bienestar general, sino que también ayuda a desarrollar la disciplina y la fuerza de voluntad. Cuando te comprometes con una rutina de ejercicios, estás practicando activamente el autocontrol al empujarte más allá de tu zona de confort y resistir la tentación de rendirte. Esta dedicación genera fortaleza mental que se puede transferir a otras áreas de la vida cuando se enfrentan a situaciones difíciles o contratiempos. Otra técnica para desarrollar resiliencia es aprender a retrasar la gratificación. Esto implica resistir las tentaciones o impulsos inmediatos para lograr objetivos a largo plazo. Al practicar la gratificación retrasada, te entrenas para priorizar lo que realmente importa sobre la gratificación instantánea, lo que fomenta la paciencia y la perseverancia. Las investigaciones han demostrado que las personas que exhiben niveles más altos de autocontrol tienden a tener un mejor bienestar general y tienen más probabilidades de tener éxito en varios aspectos de la vida. El autocontrol también tiene un impacto significativo en la capacidad de toma de decisiones. Cuando se enfrentan a elecciones importantes, las personas con fuerte autocontrol son menos impulsivas y más capaces de considerar las posibles consecuencias, antes de actuar según sus deseos o emociones tienen la capacidad de alejarse del calor del momento y tomar decisiones racionales basadas en objetivos a largo plazo en lugar de sucumbir a los impulsos a corto plazo. Además, desarrollar resiliencia a través del autocontrol influye directamente en la autoestima. Cuando practica constantemente la autodisciplina y supera los obstáculos usando su fuerza de voluntad, obtiene una sensación de logro que aumenta su confianza para manejar los desafíos futuros de manera efectiva. La capacidad de mantener el control sobre uno mismo en situaciones desafiantes contribuye significativamente a los sentimientos de empoderamiento y dominio sobre la propia vida. Construir resiliencia a través del autocontrol te permite convertirte en un superhéroe de la estabilidad emocional. Al participar en ejercicios y técnicas de autocontrol, como el ejercicio regular, retrasar la gratificación y mejorar la capacidad de toma de decisiones, puede fortalecer su resiliencia y mejorar su bienestar general. Este proceso no solo desarrolla la fuerza mental, sino que también aumenta la autoestima al brindar una sensación de logro y empoderamiento. Así que abrace el poder del autocontrol y desbloquee su superhéroe interior hoy. Capítulo 17. Autocontrol en el lugar de trabajo. Aprovechar el poder de su fuerza de voluntad y disciplina en el lugar de trabajo puede conducir a una mayor. Productividad y éxito. Desarrollar técnicas de autocontrol es esencial para manejar las distracciones y tomar decisiones efectivas. Al practicar el autocontrol, puede mejorar su capacidad para concentrarse en las tareas que tiene entre manos y evitar sucumbir a las tentaciones que pueden obstaculizar su progreso. Un aspecto clave del autocontrol en el lugar de trabajo es el manejo de las distracciones. En el entorno de trabajo acelerado de hoy en día, es fácil distraerse con las notificaciones de las redes sociales, los correos electrónicos o los colegas parlanchines. Sin embargo, al ejercer la autodisciplina, puede resistir estas distracciones y mantenerse enfocado en su trabajo. Esto significa establecer límites con la tecnología, como desactivar las notificaciones durante los periodos de trabajo designados o usar bloqueadores de sitios web, para evitar el acceso a sitios web que hacen perder el tiempo. También implica comunicarse de manera efectiva con sus colegas sobre su necesidad de concentración ininterrumpida. El autocontrol también juega un papel crucial en la toma de decisiones en el trabajo. Cuando se enfrenta a elecciones importantes, es esencial tener la disciplina para evaluar las opciones de manera objetiva y evitar reacciones impulsivas. Al dar un paso atrás y considerar las consecuencias a largo plazo en lugar de la gratificación inmediata, puede tomar decisiones más informadas que se alineen con sus objetivos y lo beneficien tanto a usted como a su organización. Otra área donde el autocontrol es vital es la gestión del tiempo. La procrastinación a menudo conduce a una disminución de la productividad y al incumplimiento de los plazos. Sin embargo, al desarrollar la autodisciplina, puede superar esta tendencia y priorizar las tareas de manera efectiva. Dividir los proyectos en pasos más pequeños y manejables le permite abordarlos uno a la vez sin sentirse abrumado. Además, establecer plazos realistas para cada tarea ayuda a crear una sensación de urgencia al mismo tiempo que permite un trabajo de calidad. La incorporación de técnicas de autocontrol en la rutina de su lugar de trabajo puede mejorar significativamente la productividad y el éxito. Manejar las distracciones al establecer límites con la tecnología y comunicarse de manera efectiva con los colegas permite concentrarse mejor en las tareas en cuestión. Practicar la toma de decisiones disciplinada conduce a elecciones más informadas que se alinean con objetivos a largo plazo. Finalmente, dominar la gestión del tiempo a través de la autodisciplina ayuda a superar la procrastinación y garantiza la finalización oportuna de las tareas. Al aprovechar el poder del autocontrol, puede desbloquear todo su potencial y lograr un mayor éxito en el lugar de trabajo. Capítulo 18. Cultivar la paciencia y la gratificación retrasada. Desarrollar la virtud de la paciencia y abrazar la gratificación retrasada es como sembrar semillas en un jardín, sabiendo que con el tiempo y la crianza, eventualmente florecerá una hermosa cosecha. En el lugar de trabajo, Practicar la paciencia puede generar numerosos beneficios. Le permite mantener la calma y la compostura en situaciones de alta presión, tomando mejores decisiones y evitando acciones impulsivas. Al retrasar la gratificación, puede priorizar las metas a largo plazo sobre los deseos a corto plazo, lo que en última instancia conduce a un mayor éxito y satisfacción. Cultivar la autodisciplina es un aspecto esencial del desarrollo de la paciencia y la gratificación retrasada. Requiere establecer límites claros para usted mismo y apegarse a ellos a pesar de las tentaciones o distracciones. Desarrollar el control de los impulsos va de la mano con la autodisciplina. Implica ser consciente de tus impulsos o urgencias, pero no actuar de inmediato. En su lugar, de un paso atrás, evalúe la situación de manera objetiva y tome una decisión racional basada en las consecuencias a largo plazo. Practicar la paciencia también implica desarrollar una preferencia por la recompensa retrasada. Esto significa valorar las recompensas futuras más que las inmediatas. Al entrenarse para retrasar la gratificación instantánea, fortalece su capacidad para resistir las tentaciones que pueden obstaculizar el progreso hacia sus metas. Los estudios han demostrado que las personas que exhiben una preferencia por la recompensa retrasada tienden a Lograr niveles más altos de éxito en varias áreas de la vida. Cultivar la paciencia y aceptar la gratificación retrasada son componentes cruciales del autocontrol en el lugar. De trabajo. Al practicar estas virtudes, puede mejorar sus habilidades para tomar decisiones, priorizar objetivos a largo plazo sobre deseos a corto plazo y desarrollar disciplina y control de impulsos. Desarrollar una preferencia por las recompensas tardías lo capacitará para resistir las tentaciones inmediatas y lograr un mayor éxito en todos los aspectos de la vida. Así que comience a sembrar esas semillas de paciencia hoy, la cosecha valdrá la pena. Capítulo 19. Fortalecimiento de la voluntad y el autocontrol. Fortalecer la fuerza de voluntad y el autocontrol es fundamental para lograr el éxito a largo plazo y superar. Las tentaciones inmediatas. Requiere un esfuerzo consciente para fortalecer el enfoque, desarrollar resiliencia, mantener la motivación, superar obstáculos y desarrollar consistencia. Las investigaciones han demostrado que las personas con un fuerte autocontrol tienen más probabilidades de lograr sus objetivos y experimentar una mayor satisfacción en la vida. Para fortalecer su fuerza de voluntad y autocontrol, es importante identificar primero sus debilidades y las áreas en las que más lucha. Esto podría ser postergación, impulsividad o sucumbir a los placeres a corto plazo. Una vez que haya identificado estas áreas, puede trabajar en la creación de estrategias para superarlas. Por ejemplo, si tiene dificultades para concentrarse en una tarea durante un periodo prolongado de tiempo, puede intentar implementar técnicas como la técnica Pomodoro que implica trabajar en ráfagas cortas seguidas de breves descansos. Desarrollar resiliencia también es crucial para fortalecer la fuerza de voluntad y el autocontrol. La resiliencia nos permite recuperarnos de los contratiempos y continuar persiguiendo nuestras metas a pesar de los desafíos o fracasos en el camino. Desarrollar una mentalidad de crecimiento puede ayudar a cultivar la resiliencia al ver los obstáculos como oportunidades de crecimiento en lugar de barreras insuperables. Además, se ha demostrado que la práctica de la meditación consciente mejora las habilidades de autorregulación y aumenta la resiliencia emocional. Mantener la motivación es otro aspecto clave para fortalecer la fuerza de voluntad y el autocontrol. Establecer objetivos claros que se alineen con sus valores puede ayudarlo a mantenerse motivado a lo largo del viaje hacia el logro de esos objetivos. Dividir los objetivos más grandes en hitos más pequeños puede proporcionar una sensación de progreso y logro en el camino, lo que alimenta aún más su motivación. La superación de obstáculos es inevitable cuando se trata de fortalecer la fuerza de voluntad y el autocontrol. Sin embargo, es importante no dejar que los contratiempos lo desanimen de continuar con sus esfuerzos. En lugar de insistir en los fracasos o los deslices, Utilícelos como oportunidades de aprendizaje para analizar qué salió mal y cómo puede mejorar en el futuro. Desarrollar consistencia es la pieza final del rompecabezas cuando se trata de fortalecer la fuerza de voluntad y el autocontrol. La consistencia implica comprometerse con sus objetivos y dar pequeños pasos constantemente hacia ellos todos los días, al crear rutinas y hábitos diarios que respalden sus objetivos a largo plazo. Desarrollará gradualmente la disciplina necesaria para resistir las tentaciones inmediatas y concentrarse en lo que realmente importa. Fortalecer la fuerza de voluntad y el autocontrol es crucial para lograr el éxito a largo plazo. Al enfocarse en fortalecer el enfoque, desarrollar resiliencia, mantener la motivación, superar obstáculos y desarrollar consistencia, puede cultivar estas cualidades esenciales dentro de usted. Recuerde que se necesita tiempo y esfuerzo para desarrollar un fuerte autocontrol, pero las recompensas valen la pena en términos de crecimiento y logros personales. Capítulo 20 El papel del autocontrol en la recuperación de adicciones. Si desea superar la adicción, es importante reconocer el papel fundamental que desempeña el autocontrol en su viaje de recuperación y cómo. puede empoderarlo para tomar decisiones más saludables y resistir las tentaciones. Las técnicas de autocontrol son herramientas esenciales en la recuperación de adicciones, ya que ayudan a las personas a desarrollar las habilidades necesarias para mantenerse en el buen camino y evitar recaídas. Al desarrollar estrategias de autocontrol, puede superar eficazmente los antojos y mantener la sobriedad. Uno de los aspectos clave del autocontrol en la recuperación de adicciones es su papel en la prevención de recaídas. La capacidad de controlar los impulsos y tomar decisiones conscientes es vital ante detonantes o momentos de vulnerabilidad. A través de técnicas de autocontrol, como la meditación consciente o la terapia cognitivo-conductual, las personas aprenden a identificar sus factores desencadenantes y desarrollan mecanismos de afrontamiento. Alternativos que no involucran el uso de sustancias. Al desarrollar estas habilidades, las personas están mejor equipadas para navegar situaciones desafiantes sin sucumbir a los antojos o ceder a los viejos hábitos. Desarrollar habilidades de autocontrol durante el proceso de recuperación es un viaje gradual pero gratificante. Implica reconocer patrones de conducta que contribuyen a las tendencias adictivas y trabajar activamente para cambiarlas, con una práctica constante. Las personas se vuelven más expertas en controlar los impulsos y tomar decisiones más saludables que se alineen con sus objetivos de recuperación. Esto incluye implementar estrategias como establecer metas realistas, buscar el apoyo de compañeros o profesionales, participar en actividades positivas y utilizar técnicas de relajación cuando se enfrenta a factores estresantes. Superar los antojos a través de estrategias de autocontrol es un aspecto fundamental para mantener la sobriedad. Los antojos pueden ser intensos y abrumadores para quienes se recuperan de la adicción, sin embargo, al emplear diversas técnicas, como métodos de distracción, por ejemplo, realizar actividad física, practicar ejercicios de respiración profunda o relajación muscular progresiva, las personas pueden manejar estos impulsos de manera efectiva. Es importante recordar que los antojos son sensaciones temporales que pasarán con el tiempo si no se actúa impulsivamente. El autocontrol juega un papel fundamental en la recuperación de la adicción al permitir que las personas tomen decisiones más saludables mientras resisten las tentaciones. A través de técnicas de autocontrol como la meditación consciente o la terapia cognitivo-conductual, las personas pueden desarrollar las habilidades necesarias para prevenir recaídas y superar los antojos. Desarrollar habilidades de autocontrol durante el proceso de recuperación permite a las personas realizar cambios positivos en sus vidas y mantener la sobriedad. Al incorporar estrategias de autocontrol en su viaje de recuperación, puede tomar el control de sus acciones y, en última instancia, lograr el éxito a largo plazo para superar la adicción. Capítulo 21. Establecimiento de metas y seguimiento con autocontrol. Establecer objetivos y mantenerse comprometido con ellos puede cambiar las reglas del juego en la recuperación de la adicción alimentando un sentido de propósito y encendiendo el fuego interior para superar los obstáculos. Las técnicas de fijación de metas juegan un papel crucial en este proceso. Al establecer objetivos específicos, medibles, alcanzables, relevantes y con plazos, SMART, las personas pueden crear una hoja de ruta para su viaje de recuperación. Los objetivos SMART proporcionan claridad y dirección lo que permite a las personas centrar sus esfuerzos en lo que realmente importa. Por ejemplo, alguien en recuperación de adicciones podría establecer la meta de asistir a reuniones de grupos de apoyo tres veces por semana o completar una cierta cantidad de sesiones de terapia por mes. Estos objetivos concretos les ayudan a mantenerse encaminados y medir su progreso. Superar la procrastinación es otro desafío que puede dificultar el autocontrol en la recuperación de la adicción. La dilación a menudo se deriva de sentimientos de incomodidad o miedo asociados con la adopción de medidas. Sin embargo, desarrollar la autodisciplina es clave para combatir esta tendencia. Una técnica efectiva es la regla de los cinco segundos, popularizada por el autor Mel Robbins. La regla consiste en contar hacia atrás desde cinco y tomar medidas inmediatas al llegar a uno sin darle tiempo a tu mente para convencerte de que no lo hagas. Mediante el uso constante de esta técnica, las personas pueden entrenarse para superar el impulso de procrastinar y tomar las medidas necesarias para lograr sus objetivos. Mantener la motivación a lo largo del proceso de recuperación de la adicción es esencial para el éxito a largo plazo. Es normal que los niveles de motivación fluctúen con el tiempo, pero crear estrategias para mantener la motivación alta puede marcar la diferencia. Un enfoque es crear recordatorios visuales o tableros de visión que representen el resultado final deseado de la sobriedad o resalten los logros personales en el camino. Además, buscar el apoyo de otras personas que han pasado por experiencias similares puede brindar inspiración y aliento. En tiempos difíciles. Desarrollar la fuerza de voluntad es otro aspecto crítico del autocontrol en la recuperación de la adicción. La fuerza de voluntad actúa como un músculo que puede fortalecerse mediante la práctica y la repetición. Ejercicios simples como resistir pequeñas tentaciones o aumentar gradualmente la exposición a los desencadenantes mientras se mantiene el control pueden ayudar a las personas a desarrollar su fuerza de voluntad con el tiempo. Es importante recordar que la fuerza de voluntad no es un recurso ilimitado y es necesario priorizar él autocuidado y evitar situaciones que la tensionen innecesariamente. Al aumentar gradualmente la capacidad de autocontrol, las personas en recuperación pueden manejar mejor las situaciones desafiantes y resistir la recaída. Establecer metas y cumplir con el autocontrol es vital en la recuperación de la adicción. Al utilizar técnicas para establecer metas, superar la procrastinación, desarrollar la autodisciplina, mantener la motivación y desarrollar la fuerza de voluntad, las personas pueden mejorar sus posibilidades de una recuperación exitosa. Estas estrategias brindan un sentido de propósito, capacitan a las personas para superar obstáculos y, en última instancia, las guían hacia una vida libre de adicciones. Recuerde que el cambio no sucede de la noche a la mañana, sino a través de un esfuerzo y determinación constantes. Tienes el poder dentro de ti para tomar el control de tu viaje de recuperación y crear un futuro más brillante. Para ti. Capítulo 22. Navegando la presión social con autocontrol. Ahora que comprende la importancia de establecer metas y cumplir con el autocontrol, es hora de navegar las desafiantes aguas de la presión social. Manejar la presión de los compañeros puede ser una tarea desalentadora, pero con la mentalidad y las herramientas adecuadas, Puedes resistirte a la conformidad y mantenerte fiel a ti mismo. Un método eficaz es el entrenamiento en asertividad, que le enseña cómo expresar con confianza sus pensamientos y sentimientos sin sucumbir a la influencia social. Resistirse a la conformidad requiere un fuerte sentido de confianza en uno mismo. Cuando se enfrente a situaciones en las que otros puedan tratar de influir en sus decisiones o acciones, es crucial que confíe en sus propias creencias y valores. El entrenamiento en asertividad ayuda a desarrollar esta confianza en sí mismo al enseñarle habilidades de comunicación efectivas, cómo expresar sus opiniones de manera clara y respetuosa. Al practicar la asertividad, puede navegar la presión social mientras mantiene el control sobre sus propias elecciones. La influencia social puede ser poderosa, pero recuerda que, en última instancia, tienes el poder de tomar decisiones por ti mismo. Desarrollar la confianza en uno mismo juega un papel importante en la resistencia a la presión social porque te permite defender lo que crees. Cuando te enfrentes a decisiones difíciles o situaciones en las que esté presente la presión de los compañeros, recuerda tu valor y capacidades inherentes. Cree en ti mismo y confía en que tus decisiones son válidas. Navegar por la presión social requiere manejar la presión de los compañeros de manera efectiva al resistirla conformidad a través del entrenamiento en asertividad. Desarrollar la confianza en uno mismo es esencial en este viaje porque nos da la fuerza para mantenernos fieles a nosotros mismos en medio de las influencias externas. Recuerde que no importa cuánto nos presione la sociedad para que nos conformemos, siempre tenemos el poder dentro de nosotros mismos para tomar decisiones independientes basadas en nuestros propios valores y creencias. Capítulo 23 Fomento del autocontrol en niños y adolescentes. Resistirse a la conformidad y mantenerse fiel a uno mismo puede ser un desafío, pero es crucial para promover el autocontrol en niños y adolescentes. Una forma efectiva de enseñar autocontrol es a través del juego. Participar en actividades de juego estructuradas que requieren seguir reglas y tomar turnos ayuda a los niños a aprender cómo manejar sus impulsos y controlar sus acciones. Juegos como Simon 6 o Red Light, Green Light brindan oportunidades para que los niños practiquen la paciencia, el control de los impulsos y la gratificación retrasada. Otra estrategia para inculcar el autocontrol en los jóvenes es a través de sistemas de recompensas. Al establecer un sistema en el que se recompensan los comportamientos deseados, como ganar calcomanías o puntos por completar tareas o mostrar autocontrol, los niños y adolescentes aprenden el valor de las recompensas demoradas y la importancia de tomar decisiones que se alineen con objetivos a largo plazo en lugar de hacerlo. Deseos inmediatos. Esto les ayuda a desarrollar la capacidad de resistir las tentaciones y tomar decisiones más reflexivas. Fomentar el autocontrol a través de ejercicios de atención plena también puede ser beneficioso. Las prácticas de atención plena implican centrar la atención en el momento presente sin juzgar. Enseñar a los niños técnicas como ejercicios de respiración profunda o imágenes guiadas puede ayudarlos a desarrollar la conciencia de sus pensamientos, emociones y sensaciones físicas. Esta mayor conciencia les permite regular mejor sus impulsos y tomar decisiones conscientes en lugar de reaccionar impulsivamente. Fomentar el autocontrol a través del establecimiento de metas es otro enfoque efectivo. Al ayudar a los niños a establecer metas alcanzables y dividirlas en pasos más pequeños, aprenden cómo priorizar tareas, planificar con anticipación, persistir frente a los obstáculos y retrasar la gratificación hasta que hayan logrado lo que se propusieron hacer. Este proceso no solo promueve la autodisciplina, sino que también genera resiliencia al enseñar a los jóvenes a sortear los contratiempos mientras se mantienen, enfocados en sus objetivos a largo plazo. Por último, es esencial desarrollar el autocontrol a través del ejemplo a seguir. Los niños a menudo imitan el comportamiento que observan en los adultos que los rodean. Por lo tanto, es crucial que los padres, maestros y otras figuras influyentes en la vida de un niño modelen el autocontrol ellos mismos. Demostrar paciencia, manejar las emociones con calma y tomar decisiones bien pensadas también puede inspirar a los niños a desarrollar estas habilidades. Al exhibir constantemente autocontrol, los adultos brindan un poderoso ejemplo para que los jóvenes lo sigan e interioricen. Enseñar autocontrol a niños y adolescentes requiere un enfoque multifacético. La incorporación de juegos estructurados, sistemas de recompensas, Ejercicios de atención plena, establecimiento de metas y modelos de roles positivos puede ayudar a los jóvenes a desarrollar las habilidades necesarias para resistir la conformidad y mantenerse fieles a sí mismos. Al promover el autocontrol de esta manera, empoderamos a la próxima generación con las herramientas que necesitan para tomar decisiones conscientes que se alineen con sus propias creencias y valores. Capítulo 24 Autocontrol y éxito académico. Una forma eficaz de mejorar el rendimiento académico es fomentar la capacidad de los estudiantes para regular sus impulsos y tomar decisiones disciplinadas. El desarrollo de habilidades de autorregulación es crucial para el éxito académico porque les permite a los estudiantes manejar sus comportamientos, pensamientos y emociones de una manera que apoya el aprendizaje. La investigación ha demostrado consistentemente que los estudiantes con niveles más altos de autocontrol tienden a tener un mejor rendimiento académico en comparación con aquellos que luchan contra la impulsividad o carecen de disciplina. Las técnicas de autocontrol se pueden enseñar y practicar de varias maneras dentro del entorno educativo. Por ejemplo, los maestros pueden incorporar estrategias como el establecimiento de metas y la planificación en sus lecciones ayudando a los estudiantes a desarrollar un sentido de autodisciplina. Al establecer metas específicas y crear planes de acción, los estudiantes aprenden a priorizar tareas, resistir las distracciones y mantenerse enfocados en sus estudios. Estas técnicas no solo mejoran el rendimiento académico, sino que también enseñan valiosas habilidades para la vida que se pueden aplicar más allá del salón de clases. La motivación juega un papel importante en el autocontrol y el éxito académico. Los estudiantes que están intrínsecamente motivados tienden a exhibir niveles más altos de autodisciplina porque están motivados por factores internos como el interés personal y el disfrute de la materia. Los maestros pueden fomentar la motivación intrínseca mediante la creación de un ambiente de apoyo en el aula, que fomente la autonomía, el dominio y el propósito en el aprendizaje. Cuando los estudiantes tienen un sentido de propiedad sobre su educación y ven su relevancia para sus vidas, es más probable que se involucren en comportamientos de aprendizaje autorregulados. Desarrollar habilidades de autocontrol es vital para mejorar el rendimiento académico. Al enseñar técnicas de autorregulación como el establecimiento de objetivos y la planificación, los educadores pueden ayudar a los estudiantes a cultivar la disciplina y concentrarse en sus estudios. Además, el fomento de la motivación intrínseca a través de un entorno de aula fortalecedor mejora la capacidad de los estudiantes para ejercer el autocontrol de manera efectiva. En última instancia, dominar el concepto de autocontrol equipa a las personas con las herramientas que necesitan no solo para el éxito académico, sino también para el logro de por vida en varios aspectos de la vida. Capítulo 25. Adoptar el autocontrol para una vida plena. Abrazar el poder de la autorregulación te permite desbloquear un camino hacia una existencia verdaderamente, satisfactoria y enriquecida. Cuando se trata de cultivar relaciones satisfactorias, el autocontrol juega un papel crucial. Al practicar la inteligencia emocional y regular sus propias emociones, puede comprender mejor y empatizar con los demás, lo que lleva a conexiones más profundas e interacciones más significativas. Además, las técnicas de autocontrol pueden contribuir en gran medida a tu felicidad general. Los estudios han demostrado que las personas que pueden resistirse a la gratificación inmediata en favor de objetivos a largo plazo tienden a experimentar una mayor satisfacción con la vida. Esto se debe a que el autocontrol le permite tomar decisiones que se alinean con sus valores y aspiraciones, en lugar de sucumbir a decisiones impulsivas que pueden llevar al arrepentimiento. Además, el autocontrol no está reservado solo para las grandes decisiones de la vida, también tiene un impacto significativo en nuestra vida diaria. Desde administrar nuestro tiempo de manera efectiva hasta tomar decisiones más saludables en términos de dieta y ejercicio, la autorregulación nos permite tomar el control de nuestras acciones y hacer cambios positivos en nuestras rutinas. Al practicar constantemente el autocontrol en estos pequeños momentos, podemos desarrollar hábitos que contribuyan a nuestro bienestar general y sentido de realización. Adoptar el concepto de autocontrol abre un mundo de posibilidades para vivir una vida más plena. Nos permite formar conexiones más profundas con los demás a través de la inteligencia emocional, tomar decisiones que se alineen con nuestros valores para la felicidad a largo plazo y mejorar nuestros hábitos, diarios para el bienestar general. Entonces, ¿Por qué no comenzar a implementar algunas técnicas simples de autocontrol en su rutina diaria? El poder está dentro de ti para crear la vida que realmente deseas.